Continuamos, amigos, con más información y les contamos que tras la victoria de PPK como el nuevo presidente electo, la congresista reelecta por Fuerza Popular, Carla Schaffer, ha señalado que la bancada fujimorista no va a tolerar lobbies y realizará una oposición responsable. Luego que se confirmara que Pedro Pablo Kuczynski será el próximo presidente de la República, la congresista reelecta por Fuerza Popular, Carla Schaffer Cuculiza, señaló que la bancada fujimorista, conformada por 73 parlamentarios, no tolerará lobbies y realizará un rol de oposición responsable. Ayer salió nuestra lideresa a reconocer hasta el momento el triunfo del señor Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Ella se ha puesto a disposición, ¿no?, para hacer una oposición responsable, porque ese es el rol en estos momentos que nos ha dado el pueblo peruano a través del Congreso de la República. Nosotros siempre apoyaremos todo lo que beneficie a la población peruana y especialmente a la más vulnerable, no a grupos especiales. No vamos a aceptar lobbies que puedan perjudicar el bien común de nuestro país. Pese a que en la región Piura el Partido Peruanos por el Cambio no logró ninguna curul en el Congreso, la fujimorista sostuvo que junto al grupo de congresistas piuranos harán prevalecer su voz y exigencias al mandatario. Sí, pero nosotros haremos escuchar la voz de nuestra región Piura y haremos que nuestras exigencias se cumplan, porque él ahora es el presidente de todos los peruanos. Con respecto a los proyectos que plantea tras ser reelegida por segunda vez consecutiva en el Congreso de la República, informó que priorizarán los sectores de salud e infraestructura. Tenemos un puño para pelear todo lo que necesita nuestra población, nuestra región especialmente. Tenemos grandes deficiencias. Estamos acá en el Hospital Santa Rosa. Tenemos una brecha en infraestructura, en mejorar la calidad de la salud de los piuranos, ¿no? Ese es uno de los retos más importantes, aparte del desarrollo de los proyectos hídricos que necesita nuestra región, como Vilcazán, el Alto Piura, Puecho, San Lorenzo, las carreteras de penetración hasta nuestra sierra. Estas declaraciones las brindó tras hacer entrega de 5 sillas de ruedas para los pacientes del Hospital Santa Rosa. Y en Piura.